Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, nuestra media hora de intimidad con Jesús. Saben ustedes, sé que ya lo han notado, que los viernes hacemos una oración de sanación por la familia. Y hoy vamos a orar, hermanos y hermanas, por el Evangelio de ayer que comentamos, Juan 5, 6, tan precioso, ¿verdad?, que Jesús pasó por donde estaba aquel hombre caído, tenía 38 años en la piscina, esperando que llegara el ángel y moviera el agua, pero nadie se ocupaba de él, nadie. 38 años, nadie se ocupaba de él, y llega Jesús, pasa, y sí, Jesús se detiene. Entonces, ya ayer introducíamos, ¿verdad?, esa sanación que Jesús hace de nuestra existencia, una existencia herida por los males de la sociedad, una existencia herida por el pecado, una existencia herida por tantas frustraciones, ideales que no se consiguen. Que Jesús nos cure. Él es el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Entonces, hoy vamos a orar para que Jesús cure nuestras vidas, vidas heridas por el pecado, por situaciones de violencia, traumas. Jesús, que Él nos sane. La Biblia nos ilumina siempre, hermanos, hermanas. Hoy tenemos el Salmo 33 en su último versículo, versículo 22. Hoy concluimos el Salmo 33, bellísimo Salmo. Salmo que es un himno a la providencia, como lo intitula la Biblia Jerusalén. Y el último versículo, el 22, dice: que tu amor, Yahvé, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. ¡Qué belleza! Hay que leer permanentemente, hermanos, hermanas, los Salmos, nutrirse de ellos. ¡Qué belleza! Que tu amor, Yahvé, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. El amor de Dios, el amor del Padre, que el amor de Dios, que Dios es lo máximo insuperable, Dios es el poder, Dios es la sabiduría, Dios es la inteligencia, Dios es amor, Dios es paz, alegría, belleza. Dios es la plenitud del ser. Pero un ser inmaterial, Dios no tiene materia. Cuando hablamos de Dios, nunca nos imaginemos un hombre con un hijo y la paloma. Son imágenes, pero Dios es espíritu. Dios es espíritu. Jesús se encarna. Introdujo la humanidad, ahora sí se puede hablar del verbo. En la humanidad, en la Trinidad hay un, digamos, un cuarto elemento. Es la humanidad que el verbo asumió. Pero volvamos al Salmo. Que tu amor, Yahvé, nos acompañe. El amor de Yahvé, la ternura de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, tal como lo esperamos de ti. Yo espero de ti, mi Dios, que tú siempre estés conmigo, que tú siempre me acompañes, que tú siempre seas mi papá, ternura, delicadeza, abrazos, besos, la ternura de un papá. Pero un papá que es Dios.
Dios. En nuestra espiritualidad de la filiación divina hay una oración que hacemos inspirada en Moisés, cuando Moisés pidió a Dios: Señor, déjame ver tu rostro. Éxodo 33:18. Y nosotros, hermanos y hermanas, inspirados en esa oración de Moisés, pedimos al Padre: Señor, déjame experimentar tu paternidad divina. Si un niño experimenta, un niño, un hombre, una mujer, un ser humano que experimenta el abrazo cordial, fuerte de papá, como el anciano que abraza fuerte a su hijo, a su hija, la madre que abraza fuerte con ternura a su hijo, a su hija, la ternura de una madre, el cariño de un papá, cuanto más, hermanos y hermanas, el cariño y la ternura de Dios. Y por eso nuestra oración: Padre, déjame experimentar tu ser papá. Un papá que no tiene abrazo y cuyo abrazo es el abrazo más tierno que un ser humano puede experimentar. Un papá que es espíritu. Papá que no tiene cuerpo. Yo tengo un cuerpo. Pero un papá capaz de hacerme sentir el abrazo, la ternura más cálida que un ser humano pueda experimentar, porque es Dios. Que tu amor, Yahvé, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. El pueblo de Dios ora, la iglesia ora, la comunidad, tú ora, hermano. Haz esta oración: que tu amor, Padre, me acompañe, tal como yo lo espero de ti. Personalizar el salmo. Personalizar el salmo. Interiorizarlo en tu persona. Que tu amor, Padre, me acompañe tal como lo espero de ti. Hermosísimo versículo del Salmo 33, hermanos y hermanas. Bien, tenemos a Jesús con nosotros, adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder,
en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Jesús, creemos y sabemos que tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Inspirado, amado Jesús, en ese texto del capítulo 5 de Juan, de aquel hombre caído, paralítico, en el borde de una piscina, tenía 38 años. Tirado, amado Jesús. Nadie se ocupaba de él hasta que tú pasaste por su vida, por su lado, y te detuviste, Jesús, y operaste el milagro. Porque tú eres el buen samaritano, amado Jesús, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. En esta oración, amado Jesús, queremos pedirte y presentarte, Jesús, a tantos hombres y mujeres, tantas vidas, amado Jesús, tiradas, existencias heridas, Jesús, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, en el borde del camino de la historia, amado Jesús. Necesidades, hambre, abandono emocional, enfermedades, traumas, hombres y mujeres marcados por el sufrimiento, la iniquidad, hombres y mujeres marcados por el pecado, hombres y mujeres marcados por traumas, rechazos en el vientre de su mamá, intento de aborto, rechazos en el momento de nacer, en la infancia, abandono emocional, hombres y mujeres marcados por actos de violencia psíquica, emocional, física, hombres y mujeres marcados por acosos sexuales. Amado Jesús, sanas tantos hombres y mujeres, tantos seres humanos, Jesús, que están como ese paralítico, Jesús, como ese hombre lisiado en el borde de la piscina. Ocúpate tú, Jesús, de ellos y ellas. Sana sus heridas, Jesús. Sana sus traumas. Para ti no hay espacio, no hay tiempo, no hay distancia, porque tú eres Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, Jesús, omnipotente. Eres Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Y no hay ningún lugar, Jesús, ningún lugar que pueda escaparse a tu presencia, Jesús. Oh, amado Jesús, no pase de largo. Te presentamos todos los hombres y mujeres, cada ser humano caído, Jesús, en Europa, en África, en Asia, en América, en Oceanía. Cada ser humano caído, Jesús. Por el uso de drogas. Violencia, Jesús.
pecado. Oh Jesús, mira tantos seres humanos frustrados, deprimidos, que no han conseguido sus metas, sus ideales, Jesús, al borde del suicidio. Detente, Jesús. Dale una mano, que se aferren a ti, a Jesús. Y como tú bien dices, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré, Jesús. Oh, amantísimo Jesús, tú te hiciste hombre. Tú cargaste con el peso de la humanidad, Jesús, para redimirla. Mira cuántos hombres y mujeres, Jesús, tendidos al borde del camino, Jesús, heridos, maltratados por los demás. Maltratados, Jesús, por sistemas sociales de injusticia. Maltratados, Jesús, por estructuras de pecados. ¿Cuántos empleados, Jesús, oprimidos, desangrados, Jesús, por la opresión del poderoso? Oh Jesús, piedad y misericordia, Jesús, de cada hombre, de cada mujer, tirado en el camino. Necesita, Jesús, que tú te detengas. Mira, Jesús, cada televidente que en este momento está participando en esta oración. Que reciba, Jesús, tu consuelo, tu sanación, Jesús, sanación psíquica, sanación emocional, biológica. Sanación espiritual de todos sus pecados, Jesús. Sana, sana, Jesús, cada hombre, cada mujer, Jesús, del universo, que está tendido en el borde del camino, Jesús. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo, Jesús. Inspira, Jesús, a tus discípulos y discípulas para que se detengan. Tú te detienes hoy, Jesús, a través de nosotros, tus discípulos y discípulas. Oh amado Jesús, que cada discípulo dé a cada hombre tendido, a cada mujer tendida, a cada niño, a cada niña, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Como tú solo sabes hacerlo, oh amado Jesús. Actúa, Jesús, a través de tus discípulos y discípulas, a través de tu cuerpo místico que es la Iglesia Católica, Jesús. Y sabemos que tú actúas a través de cada hombre y mujer de buena voluntad, aunque no esté en el horizonte de la Iglesia Católica, Jesús. Porque solo tú eres bueno con el Padre y el Espíritu Santo. Y toda bondad procede de ti, Jesús. Oh amado Jesús, que cada hombre caído, cada mujer caída, Jesús. La prostituta, la mujer que ha perdido la mente, el hombre que ha perdido la mente, Jesús. El joven drogado. La familia, Jesús, llena de deudas, de maldiciones, de brujería, de hechicería, Jesús. Detente, Jesús. Libera, sana, perdona, Jesús. Y lleva la paz. Detente, detente, amado Jesús. Libera, sana y perdona. Y lleva. Detente, Jesús, buen samaritano, libera, sana y perdona, y lleva la paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.